Para que tengo que actualizar el toco VoIP. Toco y me voy. La camiseta es un rumbo. Ayer no entré al GT, amigo, así que tengo unas pelotudeces atragantadas en el cerebro que tienen ganas de salir en el GTA. No me la conté que aparecí lleno de gente, olvidaste. Se va el liquitilla, viene el edificio. Ah, siempre ha sido lo mismo. Ahora sí, líder. ¡Pum! Piña al aire, ¿qué te pesás, aire? Que acá te respira cualquiera. Acá te respiro yo nomás, aire de mierda, la concha de tu madre. La concha de tu madre. Aire. No, ¿por qué siempre que hago stream soy blanco? La puta madre que te parió, amigo. Si mi personaje es negro. No me la bajé de ese modo, loco. No me la bajé de ese modo. Yo no te la puedo ni creer. Yo ni siquiera te la puedo creer un poco. Ni la mitad de la mitad te la puedo creer, loco. La concha de tu madre. Gente, me compré un autito. Y me compré una motito. Mira la motito que me compré. ¡Pero correme la moto! ¡La concha de tu madre! Hijo de mi... ahí está, perro. Mirá, mirá la moto como me la tuñé. Está facherita, ¿no? Me combina con la Yeezy. La Yeezy Tagliani, son estas. Un nuevo modelo de Yeezy. Olvídate. Miren con sorpresa esto. ¡Upa! ¡Upa, upa, 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 upa! Ven, ven, Chili Perker. Me... ¡Uy, no me la conté que me choqué! ¡Oh! Y esos tragos que tomé. Vamos a ver quién suena en el zapatófono, ¿eh? Verá, dime, Salchi. Me parece correcto, Argüello. Me parece correcto. Si me atrapas hoy, te meto un tiro. Corta. Verá, dime. Machete, ¿dónde estás? ¿Quién más está? Mira, dime Raya. Ah, todo le ponía el mismo saludo. Ahora sí, Grover Trotter. Hoy hacemos la de los Power Rangers fuerte, amigo. ¿Qué te pensás? Hay un re desorden en la ciudad. Alguien lo tiene que poner. Alguien lo tiene que preparar. ¿Qué te pensás que no? Para gente que no estaba la otra vez, nos armamos una asociación, amigo. Una asociación para luchar contra el crimen acá. Los Power Gangsters. Los Power Gangsters. Pero justo cuando lo armamos, ¡pum! Se cayó el server, así que no pudimos hacer nada. Pero ahora olvídate que estamos más que re de jefe. No me la conté que hay una autita control remoto. No me la conté que hay una autita control remoto. No me la conté que me acabo de romper la capocha, la concha de tu madre, Bob Esponja. Ahora, ¿dónde se fue el autito? Mal, los cagaron a tiros, amigos, a los Power Gangsters. No, el autito. Los recago a tiro, ¿eh? ¿Qué se piensa? ¿Que tiene autito chico y yo no? ¡No! ¡No! ¡Lo choqué! ¡Mira, dime, brodel! ¡Chinga! ¿Y este carrito? ¡Este es mío, mirá! ¡No me la conté que me metí! ¡A la verga! ¿Te subiste al carrito ese? ¡No me la conté que me metí, jefe! ¡Qué ch... ¡A ver, avánzale, avánzale! ¡No sé, a ver, avanza! ¡Vamos a hacer quilombo, jefe, o no! ¡Mirá! ¡El ratatín! ¡Chingado! ¡Chingados, güey! A ver, déjame subir. Uy, pará que te ha hecho mierda. A ver. Pará que te ha hecho mierda, pará, vení, vení. Vamos a hacer disturbios, jefe. Espera, a ver. Va re lento, compadre. ¡Ah! No, pero no me choque.
Embajada, embajada, embajada. Olvídate. Nos fuimos embajada a la embajada. ¿Qué te pensás que no? Vamos a ver cómo reacciona la gente con el carrito bebé, olvídate. Yo nunca había visto un carrito bebé. Arre que me... Sí, lo vi, pero... Lo vi antes de hacer el stream, así que... Estoy haciendo pelotudo nomás. Se fue el amarillo porque sabe que lo voy a cagar a tiro. Ese hacía el mal. Se hacía el mal en un carrito bebé. ¿Qué onda, rey? Me lo roban la moto, olvídate. No me importa. Después la desconfisco. Si a vos te dan a elegir manejar una moto y un carrito a control remoto, ¿qué preferís? Obviamente, a tu vieja. Yo elegiría a tu vieja sobre todas las cosas porque la amo con todo mi corazón. No, no sé si lo puedo arreglar, ¿eh? ¡No! Amigo, me la puso. ¿Qué onda? No me la conté que me rompieron el Speedy González, rey. No me deja arreglarlo, amigo. No me deja arreglar el camioncete y ya ni me anda, no me la digo. Olvídate. Mira, dime, brother. ¿Qué onda? Tu zanja. ¡Mamá! ¿Por qué no te haces el malo con alguien de tu tamaño, bro? Era un autito re picante, el autito se le hacía el malo a los vagos. Te iban a cagar a tiro. Pasame Ubi. Olvídate que le caiba todo en el camionzópoli. ¿Qué te pensás que no? Amigo, soy yo con este. Es como estoy viendo todo gigante, brother, no homo. Tengo que ir a un lugar donde hay mucha gente. Al taller, olvídate que voy al taller. Que me arreglen la nave. Que venga la gorra, todo. ¿Puedo disparar de acá? No, esto ya está muy roto. No, olvídate. ¡No, otro más! ¡Otro más! No me lo conté que te lo redisparo. ¡Bajate! ¡Dame toda la plata, Gil! Ah, retarado, no se lo voy a romper porque si se lo rompo, ¿qué le robo después? Uy, amigo, va lentísimo esto. ¿Dónde está? ¿Dónde fue? Amigo, me quiero escapar de la poli en esto. Una gana de cruzarme a Jesucristo con uno de estos arreglados. Por favor, Jesucristo. Sé que estás ahí en alguna parte de allá arriba, gran Dios Bowe. ¿Usted cree que podría aparecer uno de esos nuevos? Anda, como amigos. Ven, ven, chili, ven, ven. No, amigo, esto está muy flama, está muy divertido. No me la conté que se han oído mi plegaria. No me la conté que se oyeron mi plegaria, ¿qué onda? ¿Quién está acá? ¿Vos ves a alguien acá? Yo no veo a nadie ahí, ¿eh? Listo, ya está. Yo te reprendo fuego. No, mira, ¿y este quién es? Sea, boludo. Haz algo. Escucha. Soy todo oreja, simula rey. Simula como que lo estás manejando desde otro lado, ¿sabes? Y que el autito reproduce tu audio desde lejos, ¿sabes? Es buena. Soy un autorobot. Destruir. What the fuck? ¿Qué es eso? Recalculando. Un autito control remoto. Terrible. Necesito ganzúa para jefe. Repito, ganzúa para jefe. Repito, me la chorearon. Repito, tenés en el orto un repito. Cambio.
Un reculo, el de tu mamá. Un reculo. La vieja del delfitito es lesbiana, cambio. ¿Qué dijiste? Te estoy escuchando. Yo no decir nada, todo órdenes del amo, adiós. Tu mamá. Olvidá, el carro cyborg, el carro cyborg puteador. Uy, no, me recaí la concha de tu madre. Es un gran el dios Bowel, que todo lo ve, todo poderoso. Oh, gran dios Bowel, llénanos de sabiduría y darle el pan a cada PJ. Olvídate. Mirá, esta es de película. Bam. Paso para abajo. Te pensás que no, líder. A ver, no voy a hablar, no le voy a hablar a esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Al fin! Me encanta. No podía hablar. Me encanta. Max, ¿qué es eso? Sí. Eddie. Max. Te va a encantar cuando la tengas adentro. ¿Qué? Cambio. Es un autito a control remoto, ¿viste? Yo quiero uno. Solo seguir órdenes de amo. Amo. ¿Quién es tu amo? ¿Le comentaste lo que te dije al señor ese? ¿A qué señor? Hacernos el aguante, amo. No, entiendo, un choto. Pará, ¿de qué amo? Pará, ¿qué le dijiste? ¿Qué le pediste al amo? No me la conté que ya sacó humo. Necesito que me arregle el carro. Okay, no me puedo subir. Date la concha de tu madre, cambio. Sí, mirá, cambio. Yo me subo. A ver, pará. No me la conté que ni se la va a quedar. Me quedé subido mi autito a ver si me podía llevar a pasear. Me tomo. ¡No! ¿Te subiste? ¿Qué? Cambio. Sí, me había subido, cambio. Ah, bueno, chupame la happy, diría mi dueño, cuando cambio. Cuando quieras, claro. Luqué cuando quiera, dijo. Olvídate, luqué hasta de un camioncito. Vos, para vos, que me decías que yo era un virgen, que no cogía a ningún lado. Pero mirame, no me hace falta ni mostrar mi verdadero yo, ni mostrar mi verdadero rostro. Ya luqué mamada. ¿Qué moto de mierda? What the fuck? No saber qué es what the fuck. ¿Te puedo pegar, por favor? Solo de recibir órdenes de amo. ¿Y quién es su amo? Tu mamá vendiendo un gramo. ¡Mamá! ¡No! Cualquiera le tira. El machete, ¿dónde está el machete? ¿Quién es tu amo? Me tiró. ¿Qué te pensás? ¿Que me voy a dejar preguntar quién es mi amo? Pero ni en pedo, reina. Un taque alde y camioncito, jefe, ¿qué onda? Amigo, tremenda camionetuki. Voy costeando la vereda, ¿sabes qué? Me choco un auto y no la cuento. Encima te hace flashear que va re rápido esto, amigo, y está yendo más lento que no sé. A 70 está yendo. Pero como es re chiquito. Mirá cómo. A ver cómo flashean todos estos. No, ¿qué es eso? Ah, bueno. Oh, ¿y eso qué es lo que es? ¿Qué es eso? No, ¿qué? ¡What! ¿Qué? ¡Mira qué lindo juguete! ¿Qué? ¡Destruir! ¡Destruir! No, ¿cómo que destruir? ¡No! ¡No! ¡Déjame! Que a ver si lo puedo ya. ¡Destruir! Solo sigo órdenes de amo. Amo decir que pelo rosa ser una trola. ¡Cambio! ¡Cállate, viejo choto! ¿Qué pasa conmigo? Cállese, viejo choto. Viejo culiao.
Oh. Anda, casi, decidió, le sale, Dios. Casi le salió bien. Quiero ver si se puede cargar. ¿Qué es esto? Esto es una Play 4, pelotudo. ¿Qué es para vos esto? ¿No es obvio que es un autito a control remoto? No, sí, es obvio, pero... Bueno, cerrá el orto, cambio. No. Lindo auto, no tanto como yo, cambio. Uy, amigo, no puedo ni escapar, boludo, la concha de tu hermana está más roto de todo. Voy a activar la autodestrucción en 10 segundos. Si no se alejan, morirán. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Asa! ¡Te asusté a ti! ¿Quién maneja esto? Soy un robot. What? Solo obedezco al amo. What? Niño. Sí, amo, yo soy el amo. Por reglas de mi amo, debo traerte un mensaje, niño. Sí. Sos adoptado. Oh no, Buzz Lightyear. Ven, Woody. Como la película, vení que me subo, como la película. ¿Qué onda, lo pibe? ¡Oh, no, de no, cañito! Solo te paso, el nene lo tira. Te paso de cañito. ¡Qué carrajo! ¡Qué carrajo! ¡Hierro no de estos! No, machete, ¿qué onda? Está piloteando un helicóptero. ¿Pero qué? No es machete, es hachete. ¿Qué onda? ¿Hachete? ¿Qué onda? ¿Y es esto? Hachete. Es un robot. Ah, eres un robot. Especializado para decirle a hachete los niños que aboten. Ah, ahora le cambié la voz al robot. ¿Y quién mierda lo está manejando? No sé, tiene la voz de alguien que conozco igual. Es un robot, no lo maneja nadie. ¿Sí? Sí, sí, ¿es un robot? Es un autito a control remoto. ¿Qué pasa? A ver, tiene ahí quieto, un... Déjalo quieto, quiero no, vas a hacer alguna maldad. Cambio. A ver... ¿Qué hace? Ah, ¿qué no hace? ¡Ah! ¡Mirá qué mala ver, leche! Vení, vení, quédate quieto. ¿Qué es esto? En pedo. No, no. Vení, vení. ¡Ay, hijo de puta! Mis sensores de NVIDIA detectan un 1000%. ¡Ah! ¡Ahí! ¡No! Vamos. ¡No! Vamos, vamos. ¡No! Vete, dale una, dale, dale, dale. ¡No! Sí. ¡No! Ahí, ¡no! Vale. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Olvídate! ¡Que se acerque alguno! Salí, salí. ¡Que se acerque! ¡Toma! ¡Toma! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tírame fuego! ¡Tírame fuego! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Fuego! 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 ¡Que tenga encendedor! ¡Fuego! ¿Ahí tiene encendedor? ¡Fuego! ¡Olvídate! ¡Olvídate! ¡No! ¡No estoy prendido! ¿Está prendido o qué no? Oficial, pirómano, pirómano. Ahí se apagó. ¿Está todo bien acá? Está ¿qué? Todo bien, oficial. Estamos probando. Simulacro, oficial. Soy un robot programado para violar oficiales. Cambio. Es mentira lo que dice. Está programado para... La mamá del oficial la para de pecho. Cambio. Dijo que la parra de pecho. Me parece que el... me está faltando respeto el... autito. Haceme prendemelo. No hay cárcel para autos. Respeto. Puedo hacer lo que quiera. Cambio. Usted me está faltando el respeto. Sí, soy ese. Me está faltando el respeto. Usted me está faltando el respeto. El respeto. Me está faltando el respeto. Acá está el fuego. Sí, sí, fuego, acá. Fuego, fuego, fuego. No, fuego. Al oficial. Al oficial, al oficial. Fuego. Al oficial. Fuego. No, fuego. No, fuego, no. Sí. Sí. No. ¿Lo apagué y vieron? No, pero mirá el cabrito está... ¡Ah, qué lindo autito! ¿Estás bien, nene? ¡Tiren fuego, tiren fuego, tiren fuego! ¡Fuego! ¡A tierra, a tierra! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vení, vení, vení! Pero vení. Tirame en el auto. En el ¿qué auto. ¿Qué hacés? Al auto, tirale, al auto. No al piso, al auto. ¡No, no, no!
Al auto porque te choco, dale, al auto. Estoy estresadísimo. ¿Alguien tiene algo para el estrés? No se darán ustedes. ¿Alguien tiene encendedor? No. Un tiro. Che, no explotará esto, ¿no? ¡No! ¡Machete! ¡Machete! ¡No me la conté! Por eso mis abuelos decían no jueguen con fuego. ¿A quién carajo prendieron fuego, Jorge? ¿Te desubicaste? ¡Achete! ¿Qué mierda están haciendo? ¡Más fuego! ¡Más fuego! ¿Puedes dejar de prender fuego las cosas? ¿Qué está haciendo, hijo? Estamos jugando con los oficial juguetes, jefe. El auto a control remoto no está prendiendo fuego a nadie. Está obligando a la gente a que lo prendan fuego. Cosas muy distintas. Es una falta de respeto. Mire, soy un conejo. ¿Cómo habla él? ¿Cómo hace para tener una falta de respeto? Está bien, está bien. No será que hay alguien manejando el auto a control remoto, ¿no? Norteño. Sí. Obviamente, oficial, jamás lo atrapará. Mi amo es el más pijudo de la City. Voy a buscarlo. Yo conté la visión. ¿Cómo anda? Yo está. Hola, bebé. Es una falta de respeto. Una falta de respeto, ¿eh? Dime, bebé. ¿Te desubicaste? ¿Me prestarías tu moto? ¿Te desubicaste? Sí, no sé dónde está, pero... Me arreglé la chata ahí, quitando de tocada. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Hagamos como en la película! ¡Ay, amigo! Señor autito, ¿puede...? Señor auto con todo el remoto, ¿puede dejar de chocar a las personas? ¡Pará, Tito! ¡Cargame! ¡Cargame a ver qué pasa! ¡Cargame a ver qué pasa! ¡Cerrada, Freya! ¿Podría a ver, dejar de prender fuego a las personas, señor auto? Yo no estoy prendiendo a nadie, solo los obligo a que se quemen entre ellos. Fíjate qué pasa si me cargas. ¿Estás bien, señor? Escuché yo como si. Señor, ¿cómo está? Hueso roto, nada más. Llama una ambulancia, por favor. Sí, ahí llama. Me llevo machete, olvídate que me voy con machete. Olvídate que me voy con machete. Olvídate que me fui. Olvídate. Nadie puede con la crew, rey. Me queda un poquito grande este auto, me parece. Vamos al hospital, compadre. Vamos al hospital, vamos al hospital. Vamos a hacer playar a la gente, vamos a hacer playar a la gente de Cheto. Vamos, vamos. Ah, quiero hacer un autito. Tenés que tener los contactos para comprar un autito a control remoto primero, jefe. Increíble. Vamos. Se mete dentro del hospital con el auto a control remoto. Ahí va, ahí va. ¡Buenas! No. ¿Todo bien? No. No puede nada. ¡Bájese! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se lastimó de vuelta! No. Señor Autito, control remoto. Soy un vehículo programado para ayudar. Acabo de traer un cuerpo. Pero usted mismo lo mató. Un cuerpo. Acabo de salvar una vida oficial, algo que usted jamás ha hecho. Ay, me gusta más. El auto está prendiendo fuego a la gente. ¿Puedo probar una cosa? No. ¿Puedo probar una cosa? No, no pruebes nada o terminarás muerto. ¿Puedo probar a traiciarte? No. ¿Puedo probar a traiciarte? No. Lo quiero cargar, necesito cargar ese auto. Vení para acá. Allá la cargamos, oficial, gorrudo puto. Cambio, choqué. Oh, es mío. Sí, no, what the fuck. No me digas que me sacaron del auto. No me lo puedo llevar, no. Jaja, soy incargable porque no hay nadie dentro. Está a control remoto. Suélteme. Señor auto, ¿puede dejar de causar disturbios? ¿Qué querés, arrestar un auto, pelotudo? Este auto está fuera de control. ¿Qué querés, arrestar un auto, pelotudo? Este no es, dijo tu este compañero. No es lugar para estacionar. Tiene derecho a permanecer callado. Tengo derecho a permanecer con nafta. Todas las ruedas que use serán nafta, infladas. Tiene derecho a nafta, aceite y un cambio de ruedas. A ver, decime los derechos para auto, jefe. No soy mecánico, perdóname. Entonces no me rompa las bolas. ¡Pum! Bueno, pero estaciona afuera. Hola, Colo.
¡No! ¿Cómo hizo no. eso? ¡No! ¿Me corrás? ¡No! ¿Qué pasó? Me parece que tengo ¿qué pasó acá? No me la conté que me la rehizo. Creí que era indestructible, bro. ¿Qué pasó? Está peor el otro tocando. ¿Por qué está el No, no, yo recién abrí los ojitos, y aparecí acá. Fue toda una coincidencia, jefe. Lo puedo explicar. Jamás vi al sujeto del auto. Aléjese, señor. ¿Cómo se? Bueno, ¿qué pasa con ese? F8 kit. Nos vemos, gente. Cuídense, tengo que hacer una cosita. Chau. Señor, por favor, aléjense un poquito que tengo que tratar al paciente. Aléjense, autito. ¡No! ¿Qué pasó? Bien, vos. Amigo, voy a secuestrar a gente. Voy a secuestrar a este. A este lo secuestro. Lo secuestro. ¿Todo bien, autito? Todo mal. No, no, no. Nos vamos. Ay, fuera. Ay, amigo, no te la puedo creer. ¿Puedo secuestrar gente? No. No me la conté. No me la conté que no tengo autito. Bueno, me voy de la escena del crimen, olvídate. ¡Oye, devuélveme mi auto, ladrón! Fue lindo mientras duró, perras. ¡No! No me la conté que viene la gorra. No te la puedo creer. Bueno, no tienen prueba que era yo. Tranquilo, facho. O sea, esos autos causan que la ciudad vaya a ser un poco mal, pues. ¿Me explico? El hospital no, cabrón, me dice el Bowie. Está bien, Bowie. Es que solo quería salvar un amigo, brother. El mismísimo Massachusetts, vos sabés. Amaneció todo muerto y lo tenía que llevar, brother. No sabía que podía cargar del auto. Mil disculpas, jefe. No volverá a ocurrir. Mirá la que. ¿Para qué quiero una audita con todo el remoto cuando tengo la de Trompetelli? La de Trompetelli tengo, mirá la de Trompetelli. ¿O te pensás que no? El gira gira y no de gira, perro. Uy, amigo, qué piola que derrapa esta, pero para manejar es una pija. Mirá. La de el trompito Alonso te hago. Ah, le estaba poniendo donde andar el Salchimán, amigo, y estaba con él recién en la Grow Shop. Voy a buscar machete. Cae la tarde y yo pateo hacia la villa con mi gente y con mis pibes. Qué olor a pata. ¿Estará vivo ya machete? ¿O lo habrán dejado ahí? Vamos a unir a los Power Gagers. Uy, para que tengo que ver si está el... El... Oh, bro. Tiki taki tok. ¿Quién eran los Power? ¿Eran yo, Salchipapa McLean? Ah, Charlie era también. Uy, mi amigo, agarró una acidez de la concha de la lora. Perrita, ¿eh? Amigo, es demasiado... Difícil de manejar esta mierda. ¡Upa! Está re roto esto, compañero. Ah, el Ryan también. El Ryan está listo, estamos todos, falta Charlie nomás. Pero Charlie no se conecta. No me la conté que hizo verdadero historia. Uy, amigo, no me la conté que estoy haciendo un rebote. Me disculpa, No saqué el registro, muchacho. Que después me retan.
Llevo una acá. ¿Viste el vehículo? ¿Por qué no lo detuvo el vehículo que entró ayer? Porque no tengo ganas de detener a nadie, loco. Corta, porque no tengo ganas de detener a nadie. No, señor. Bueno. Señor. Olvídate. No me va a perseguir, dice. No, no, no. No. No me la conté, jefe. No me la conté, líder supremo. Yo no te la puedo creer, loco. La cagar, che. Por lo menos tengo rayo confiscador, olvídate. Si no la tengo yo, no la tiene nadie. ¿Dónde mierda está la Grow Shop? Ah, bueno, piola. Sin querer queriendo, caí re cerquita de la Grow Shop. No, no es porque está en modo drift. Es así la camioneta, ya es una camioneta de drift. Yo no sabía eso cuando la compré. Igual está piola, tipo. Es la única que tengo así de drift y se la rebanca. Ah, es la tarde. Amigo, qué blanco. Qué bronca verme blanco, boludo. Cuando prendo stream nomás me veo así, boludo. ¿Dónde vamos? ¿A mismo lugar de otra vez? Mira, dime, niño. Mira, dime, Salchi. Hola, Eddie. ¿Qué hace? ¿Qué onda, los pibes? Vamos a ir a hablar ahora con Charlotte. ¿Qué me querías? ¿Hoy no me dijiste algo sobre que me querías hablar o algo así? ¿De algo? ¿Para hacer? Ah, sí, sí, mala noche. ¿Un ibuprofeno? Ah, perfecto, me parece bien, porque ya veo que justo me juntaba con Charlotte. Escuchame. Ah, no, vos culia tranquilo, vamos, nene. Vamos a arreglar los problemas con Charlotte. Perfecto. Y volvemos. Si querés participar en la charla, participá. Yo así voy. Dale, dale, así opiná, me gusta. Ah, vale. ¿Qué te pensás que voy a dejar? La primera cita del nene, ¿te pensás que yo no voy a estar? Pará, te ponemos en contexto. Esperá, pues, vamos a ponerte en contexto. Tenemos un problema. Los dos es como que estábamos saliendo con Charlotte. No, me la conté, que somos tres. Sí, sí. No, ¿cómo? No, me la conté que somos tres, compañero. A mí me giró un botiquín y me hizo un pete. No, ¿qué? No, yo no lo puedo creer. Igual tranquilo, eso fue antes de que salga con nosotros, tranquilo. Ah, bueno. Ah, puede ser, puede ser. ¿Cuándo fue? Ayer. No, bueno. Si me lo contó hace como 20 días, mi padre. Tengo la mala noción del tiempo, niño. Bueno. Sí, veo que sí. ¿Dónde entran tres, jefe? ¿Te perdiste cómo venía un autito volador robot que me dijo que soy adoptado? No te la creo, nene, no te la creo. ¿Cómo va a venir un autito robot? Se prendía fuego. Sí, o sea, lo de adoptado te la creo, porque sos adoptadísimo, pero no creo que... Ay, eso duele. Más que me rompa el corazón chadote. Nene, vamos a hacer la cosa. Yo te voy a enseñar a chamullar una damisela. ¿Qué te parece? Igual para acá te pedimos salida, mire, por favor. A ver. ¿Qué? Sí, porque voy intentando hacer solo. O está sea, bien. A primera que se da que ella abre. Está bien, está bien. Bueno. Un tropezón no es caída. Igual bien. Yo, si tropezás, voy a estar ahí para cualquier cosa, nene. ¿Me escuchaste? Si hay que matarla, la matamos. Sí, cualquier cosa vamos a fumar metal. Pagame que me suena el fono. Tranquilo. Acá abajo. Sí, pero espere que la dejo. Mira, dime Massachusetts. No la... Ah, igual subite y apagame la nano. ¿Me escuchás? Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Hola. Hola. No me llames, Machete, si no ves que no anda el fondo. Pero sos pelotudo, Machete, la concha de tu madre. Ojos, Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. No me la conté, ¿qué onda? Ah, está ahí el niño. ¿Qué onda, niño, acá la cita? Ahí viene y va a aclarar a quién prefiere, a mí o a Sachi Papamán. Yo voy a ser el tercero en discordia, pero pará, vamos a hacer una cosa, yo me escondo acá, olvídate. ¿Cómo te escondés? Dale, mejor metete en la camioneta. Dale. ¿Cómo me escondo? Bueno. Oferta rechazada. No me metete en el agua y acostate, dormite en el agua. ¡No! Se nos va a ahogar. Voy a ahogarme, pará, un arbusto, pero venía a hablar acerca del arbusto, venía a hablar acerca del arbusto.
Yo creo que la salchipapa no lo ve nadie. Mira, está perfectamente camuflado con su traje de camuflación extrema. No, no, de nuevo, Jorrojo, no, por favor, no. Ahí está. Creo que sos el único que tiene, ¿eh? Vení, sí, vení. Sí, sí, vamos a hablar. ¿Dónde puedo, ¿dónde me puedo esconder? No, allá atrás, ponete. A ver si nos escuchás. Andá allá atrás. Ahí hablamos acá. ¿Me escuchan? Sí, ahí nos escuchás. Sí. Pero papá, si viene desde acá, imagínate que viene por ese camino, te va a ver. Claro, ahora escondete, ahora escondete, ahora escondete. Ahora hacé la de tu Sam. Nah, igual ahora que se quede, tiene que ir al hospital y salirse del servicio y venir. Así que tanque. Okay. Cualquier cosa, soy un cadáver. Olvídate. Al escurridizo Johnson nunca lo atraparon. Ay, por Dios, que me muero. No, ¿de qué? De amor, podés. Ah. Nene, mirá que esa resorra. No me la conté. Está no mal, papá, no, ¿por qué toda la ciudad me dice lo mismo? Y que a mí me quiero lo mismo. Consejo, sí, consejo de amigo, nene, consejo de amigo. Pero no es mi padre. ¿Quién está hablando? Puede ser. Oh. Tal vez sí, tal vez no. Es la voz. Depende cuánta plata haya de por medio, nene. ¿Qué Dios? Ah, ya sé, estoy jodiendo. Ah, pero hace pie. No, recogiendo residuos. Che, pero está re entangado el Sachimán. Sí, para marcar un poquito. Sí, viste. Está. Viene solo para mostrar eso. Uy, vino. Es buena idea, igual. ¿Ah? No. Che, ¿y si me pongo acá como ninja? ¡Oh! ¿Qué? Si me pongo acá como ninja. No sé qué buena idea, ¿eh? Usted sabe, tire la de Tuzán. Tuzán, Javier, a ver, hablen. Hola, hola. No, hola, estás en la nueva. Hola. Los escucho yo. ¿Hola? Yo los escucho. Tengo tremendo panorama acá. Listo, entonces. Si usted dice, no hay ningún problema. Olvídate que voy aclarando el panorama, pero no se alejen mucho. A ver, habla, Salchi. Vamos aclarando el panorama. Anda alejándote. Alejate, jale. Esa, ¿cómo dice? Ya no sueñas viajes al Caribe con tu rol de detective. Y tu ya está. Yo tengo una mejor. A ver. Escuchá. Pará. Escuchá. A ver. Ah, mirá cómo está. Palmas. Quiero palmas. Dale. Charlotte. Qué puta que sos. Charlotte, qué puta de mierda. Te tristaste con el nene y con el Sachi. No. Y conmigo. Wow. Eso es todo, amigos. Esa hay que subirla a YouTube en una semana, 12 millones de reproducciones, sin duda, ¿eh? Hasta la próxima. No, a YouTube ya mismo. ¿Qué le parece, Hit? ¡Qué bueno, papá! ¿Vamos de nuevo? ¿Qué le parece? Charlotte, me compré un piano. Charlotte, qué puta qué bonito. Que sos. Está bueno, ¿eh? Che, se la dedicamos, ¿eh? Si todo sale mal, la dedicas. No. Exacto. Si no, si dice no prefiero ninguno, salís Charlotte y empezamos a cantar. Esto me recuerda a otro tema. A ver. Y dice algo como... Va. Esta me parece que la conozco, ¿eh? Yo también, ¿eh? Niño. Sí. Niño. Siempre fuiste un adoptado. Sí, ahí va. ¿Cómo dice? Accidente. Vos sos un forro pinchado. Eso, vos sos un no deseado. ¿Qué les parece mi talento, jefes? Cuando quieran me contratan, ¿eh? Sí, sí. Está viniendo. Uy, a su posición, muchacho. No se alejen tanto, manga de pelotudo, ¿eh? Ahí está, ahí es. No se pasen de la rueda de atrás de la camioneta porque no escucho y empiezo a tirar tiro.
Ponete a gritar, Bajo ningún término. No, eso. Tiro no, Entonces, cooperen. Porque tengo fertilizante en la mochila, no quiero que me agarren con eso. A lo sumo. El niño come caca. Sumo, a lo sumo le decimos. Vos le metés un tiro ahí, quédate tranquilo. Papá, ¿no tenés radio? ¿Y si nos ponemos todos en una frecuencia y hablamos por radio? Sí, ¿cuál? Y pero Charlotte, ¿cómo hace? Para que, pero, no, pero Charlotte no me va a escuchar. Claro, yo te voy dando letras, claro. Nene. Pero tratá de no moverte, ah. Ah, ok. ¿Para vos tenés radio, Sergi, papá, man? Sí. Vamos a la 48. Perfecto, 48. Me copian. Lo copio, fuerte y claro. Tu mamá murió. Cambio. Pero pará, nosotros no tenemos que hablar, Tuquita, porque nos escucha. No, no, mientras él no hable, sí. No nos escucha la guacha. Claro, nosotros no tenemos que hablar, no seamos boludos. Hola, papá, me escucha. Te escucho, pero vos no tenés que hablar, solo yo te tengo que hablar. Igual acordate de decirle a la chica que anda sordo de un oído y que tiene que gritar en todo momento. ¿Me escuchaste, niño? ¿Por la radio? Sí. Che, pero vamos a hacer un código. Uy, no, viene, ahí está la guacha. Código 4 es empezar a cantar. La 2. Hola, ¿cómo estás? Está la guacha, no me la conté, compañero, pero me la conté. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué mirá, grite, qué grite? Bueno, ¿qué quedamos a hacer igual, No, nada. Habíamos hablado básicamente que con Tuquita estamos confundidos, no sabemos qué es lo que querés, no sabemos con quién estás. Y la verdad que nos sentimos. ¡Ya cómete la naranja! Me partieron un batazo en la cabeza, no quiero tener problemas. Y la verdad, viste que vos sabés que nosotros habíamos hablado y yo pensé que estábamos. No, nunca dije que estábamos en algo ni nada, pero como que. La guacha se comía a un hombre que se disfrazaba de bola y llegue para vender esa chipapa y a un niño. Alta tocada el coco. Ya estoy. Bueno, eso es lo que me dicen. Ah, o sea, con Tuquita sí. A mí me dijeron que. Bueno, nada, no importa. Dile que tiene buenas nalgas. No, pero. No. No me escucha el niño. Dile que tiene buenas nalgas. No, pero no es hacerte sentir mal. Pero la pregunta es. Uy, no la escucho. ¿Estás saliendo con Tuquita? ¿Querés algo con Tuquita? No lo puedo creer. ¿Qué? ¿Qué hace una estrella volando tan bajo? No lo tenía que hacer, Tuquita. Bien, niño, volando. Bien. ¿Viste? Entonces, Charlotte. Mira, prende esa chipapa, man. Bueno, esto es batalla de chamuyo. Decirle que grita la puta esa. Una flor para otra flor. Una flor para otra flor. No empecé esta chipapa, man. No empecé esta. Ay, no la escuché la weá. No arranques. Pero escúchame, estamos acá para aclarar cosas. No seas boludo, no vinimos a pelear, No seas boludo. Mira. Bueno, entonces, lo que queremos saber es: ¿vos querés salir con el niño? ¿Querés conocerte conmigo? ¿Cómo es la cosa? Porque estamos mareados, no entendemos nada. ¡Quiere pija! ¡Pija quiere! No la escucho, cambio. ¿Yo? Código rojo, no la escucho, una mierda. Vení un poquito para acá, por favor, que ahí te está dando mal el sol y no veo tu hermosura. Vení un poquito más para acá. Todo de mierda, Sergio. ¿Qué piropo de mierda? Para, es que se te escucha. Camioneta de mierda. Para, se te escucha abajo. Fíjate de ponerte ahí en fuerte, por eso te digo. Sí, ponerte fuerte. No, amigo. No, no pasa nada. Vos ponete fuerte. Que... Nada. Estamos todo el día con mi tío Mario. ¿Ahí? ¿Ahí se escucha? Sí, ahí apenas. Se escucha. Bien, sí, se escucha perfecto. Bueno, entonces. Si en la fiesta me sentí ignorado, si después fui al hospital no me saludás, si después fuiste a la apertura del grow shop con Tuquita y me pasaste por al lado y no me dijiste ni hola,
¿Qué es lo que tengo que pensar? Ya las tengo puestas. Tuquita me pidió también que no le hable para aclarar las cosas, entonces yo no le hable porque Tuquita es mi amigo y yo respeto las decisiones de mi amigo. Claro, claro. Ok, sí, entiendo tu, también tu posición. Pero bueno, o sea, como te digo, también sí, fue un malentendido que hubo, que yo pensé que estabas molesto conmigo, entonces yo dije, no, seguramente me vas a hablar. Y bueno, la verdad, Tomás, me pareció muy lindo, muy tierno, y solamente salimos por una vez, incluso en la fiesta hubo un tiroteo y no estuvimos tampoco mucho rato. O sea, sí, eso es verdad. Bueno, pero todo lo que estás diciendo, estás afirmando como que salís con los dos. ¡Puta! Ay, Dios. Y pero sí, o no, Tomás, o no, Tuquita dijo, es que, o sea, yo salí con él y salí con vos, es como raro. Deja de hablar, papá, que me pongo nervioso, que empiezo a romper. Exacto, o sea, no me estás dejando hablar. Necesito agua, necesito agua. Nada, nada. Nada, nada, el chiste. Mira cómo estoy, compañero. Mira cómo estoy. Esta misión encubierto. Olvídate, misión encubierto. No escucho. Ahora sí. Ay, sí, yo sí. Pensé que me iba a ir. Olvídate. No, a pesar favor, de que haya recompensa, no, me pego un tiro. Soy espía profesional. Pensé que me iba a ir, lo siento. Cuando yo salí con Tomás, ¿verdad? Ya nosotros estábamos hablando, por supuesto, como te dices. Seguramente fue yo entendí mal, ya. Entonces, o sea, es como que. Pero, no, y bueno, pero si no te hablo y si te interesa un poco, por lo menos me hubiese mandado un che, ¿qué te pasa? Como yo te he mandado varias veces. Decirle que es una robacuna, Sachi, bueno, cambio. ¿Qué quieren? ¿Que me desentren? No, no quiero hacer. No, viste, porque si no, yo qué sé, vos salís con el pendejo, pareces una robacuna, no sé. ¡Vamos! ¡Vamos! O sea, nosotros tenemos hablado esto muy bien. No, pero ninguno se va a enojar con ninguno. ¡Díselo, Sachi! ¡Díselo! ¡Díselo, Sachi! ¡Así! ¡Díselo! ¡Me gusta! ¡Perra! ¡Gracias, gracias! Que ustedes estén creyendo. Gracias, tío. Que no piensan los demás aquí en la ciudad, porque, mira. ¡Callate un rato, por favor! ¡Dejá de hablar! No, perdón, no era, perdón. ¿Cómo? Enfermo de mierda, no era así. Perdón, me equivoqué. No, disculpame. No. No era para vos, no era para vos. No, la hicieron llorar. Niño, decile que todo va a estar bien y tocale el orto. Ok. Entonces, disculpa. Porque mira, si me vas a poner la querer a todo el mundo y que diga aquí cualquier cosa mía, entonces ¿en qué vamos a quedar? O sea, que no, a un desconocido, porque, o sea, me pasó en la fiesta. Olvídate. Un tipo, el agente Smith. Además, o sea, una sola vez, ni siquiera salí con él. Hablé en el hospital. El agente, o sea, me está diciendo que era su novia. Pero ese es un gobir, ese es Tony. Sí, yo a mí me dijeron cosas, mi padre y mi jefe. Mi padre es un tigre, mi padre tiene acá, es un cachorro. ¿Cómo sabe el nene? Puede ser que... Tal vez te cogió, decirle, nene, si me la culié. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? No. Escuche, yo lo que le digo es lo siguiente. Usted me dice que salió con Tuquita. Usted me ignoraba a mí. Usted sabe que yo le creo a usted porque tuvimos una charla en la playa que hablamos de esto. Ahora, uh-huh. Si al día siguiente la veo salir con Tuquita, ¿qué tengo que pensar? O sea, no sé qué pensar ya. Yo te creo a vos. Pero Tuquita me dice que... Tuquita, ¿qué? ¿Se escucha? Hola, yo te escucho. Ah, pero ¿qué pasó? Creo con que... No sé. No me la conté que se le rompieron las cuerdas vocales a Salchi. No. No nos pueden pasar más cosas. No puede ser, es en serio. Niño, tira decí código rojo si quiere que reemplace a Salchi como su abogado personal. Código no rojo, me parece igual, ¿eh? No sé. No, bien. Ok. Entiendo. Cambio. Niño. Ay, no puede ser. Si crees que le ganaste a Sachi chamullándote a la guacha, decí, me pica el ojete. Ay, cómo me pica, por Dios. Me picó una abeja, madre mía. En la cabeza de la chota decís que se picó, que te picó. Y cuando la guacha diga que te quiere ayudar, ¡pum! Se la metes en la boca, niño. Asume caso, esa nunca falla. Ay, por Dios mío. Pobre esa chipa, mamá. Ahí estoy. El niño repillo, amigo.
Bien. No me hace caso porque sabe que la va a cagar. Parió. Excelente, hijo de tigre. No, como que lo que te decía es que... Nada, yo como le dije a Tomasito, le dije toda la verdad, de las veces que salimos, de todo lo que habíamos hablado, de todas las cosas que habíamos aclarado y todo lo que había pasado, pero yo al otro día me enteré que el primo del primo de un amigo, del tío del sobrino, diría un amigo mío, dijo que estabas como saliendo con los dos. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Yo no quiero ningún problema con... ¿Cómo? ¿Me puedes repetir eso? De nuevo, que el primo de un amigo, del tío del conocido, de un amigo de mi primo, diría un conocido... me dijo como que estaba saliendo con los estoy dos. Estoy reclutando a los Power Rangers, le gustás. A mí, me gustás. Pero yo a Tomasito es mi amigo y bueno, lo banco a él. Pero queremos saber qué onda, con quién te quedás. O si no te quedás con ninguno, bueno, no pasa nada. A lo sumo te enterramos, pero nada más. No. Saque de otro. Es cero chiste, no, ese chiste. Si no te echas a los dos, sería un código 5, me parece. Claro. Que básicamente un sujeto va a salir de algún lugar y te va a meter un tiro en la cabeza nada más. ¿Qué? ¿Qué pájaro de miedo? Estos gatos de mierda. Sí, es que acá está la basura. Hay gatos por ahí. Pero bueno. ¿Qué? Y sí, hay gatos. Pero bueno. ¿Cómo sería la cosa, Charlotte? Queremos una respuesta. A ver. Parate, nano. Estás ahí, boludo, al lado de las moscas. Sí, además los gatos, no, tenés cuidado. No, es que estoy cerca del laguito y decir me caí. Ah, ok. Porque se rompió el banquito. Ah, ok. Bueno, la verdad es que los aprecio a los dos, pues. ¡Puta! No quisiera... ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Ah, ok! ¡No, me escuchó! ¡Me estaba gritando! ¡Yo no dije nada! ¡Pará! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Estaba gritando! ¡No! ¡Estaba gritando! ¡Perdón, compa! ¡Pensé que estaba susurrando! ¿Hay otra persona? ¿Qué? ¿Hay otra persona? ¡No! ¡No me la conté que el agente es un fracaso! ¡No! ¿Viste otra persona, Pokémon? ¡No! ¡No es pelotudo! ¡Escúchame! ¿Cómo sería? ¿Nos apreces a los dos y qué pasó? ¿Trajiste en tu persona por domarme? En caso, o sea, no sé, si... Un ejemplo, elijo a Tomás, o sea, que tú me vas a dejar de hablar, no, jamás vamos a poder ser amigos. No, para nada. Mire, yo te... Mire. Si tu novio no te mama el culo... Yo... No. ¿Quién no, me está hablando, puta? ¿No? Voy a escuchar a la persona. Es la mente de Tomasito que tiene ahí. Ya sé, esa es la tía Mata. Aquí mi. Un zoológico que tiene lodo. Y deben estar cantando si tu novio no te mama. Ah, sí. Debe ser eso. Bien, si usted dije a Podomán, yo no me voy a dejar de hablar con Podomán, claro, ni con usted. Ay, amigo. No pasa nada. Ahora, si elige a Tomasito, lo mismo, no pasa nada. Y si no elige a ninguno de los dos, tampoco pasa nada. No quiero evitar eso. 7 a Podomán. ¿Qué es un código 7? Nada, básicamente que... No, pero ya explíqueme, yo quiero saber. No. Ahora, ya te hace un pete, decirle ¡pum! El otro, y bueno, yo, bueno, va. O sea, quedó así como la onda. Bueno. ¿Código qué? Sí. El código 7, básicamente, no es nada de otro mundo. ¡Habla fuerte, niño! ¡Cambio! Bueno, queremos saber una respuesta. Sí, eso. ¡Ay, la mierda, que hablo fuerte! A ver, porque, o sea, de verdad, o sea, te aprecio bastante. Olvídate que estamos reviendo la novela, compañero. Me hace seguir mucho y todo, vamos, o sea, me parece una persona chévere, amable. ¡Vamos! ¡Ay, perdón! Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hace? ¿Qué hace de verdad? Eso es, niño. Intimídala. Que sepa quién manda, niño. A ver. Ya me veo mal igual. Felicitaciones. Te felicito, campeón. Te felicito, campeón. Te felicito, campeón. Me pareciste muy lindo, ¿verdad? Ah, bueno, no me van a dejar hablar. Dios, me voy. Perdón. Cucú. Te felicito, genio, te felicito, la verdad. Te felicito. Quiere salir. Te felicito. Todo me extraño. Ya.
pierdo Moicuchi desde el primer momento que te vi. Linda, linda Toquita. Linda Toquita. Nos pasó súper bien contigo. Y de darle una oportunidad a ustedes, prefieren a seguir saliendo, ver cómo fluyen las cosas. Eso se refiere, ¿verdad? Y okay, ser más, ser más que amigos, con... ser más que amigos. Callate, Podomán, déjame. O sea, que... Bueno, habla, pendejo, dale. Ay, pero yo no quiero hablar arriba de la señorita como lo hace usted. Mire, seguir normal sería... Se están desconociendo, se están desconociendo, cambio. Seguir como estábamos antes, sin que Podomán exista, okay. ¿Entiendes? O no, sin que yo exista. ¿Cómo exista? Seguirnos conociendo. No, es me... una ¿cómo? No es que voy ¿qué? A echar... No, ahora niño, no. Ahora niño, mátalo, mátalo. No. No te vas a tirar. Tranquilo. No. Ah. Es una técnica para hacer. No, no, no. No, no lo mires. No. 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 Si no me vio es una estúpida. No. Cambio. Era un chiste. Bueno, no. A ver, ya. Ya. Por suerte se cayó el gato. A ver, pero la verdad, me nace. Uf, de... eso estuvo cerca, amiguitos. El agente E casi fracasa en su misión. ¡Ajá! No, no. ¿En serio? Sí. ¡Sí! ¡No! ¡Ganó el niño! ¡No, hijo de puta! ¡No! ¡Ganó el niño! ¡No! ¡Ganó el niño! ¡Adiós, mundo cruel! No. No. ¡Código 5! ¡Salven al... ¡Salven a Tachi Papá Man! ¡Oh! ¿Dónde estás, amigo? ¡Te salvaré! ¡Te salvaré! No, déjame, déjame morir. Mira cómo dejaste a mi amigo, perra. Dejame mira morir. Cómo lo dejaste. No, no, yo déjame morir. Dejame mira cómo morir. Dejaste a mi amigo, perra. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Déjame morir. Eso provocas, perra. No, no, eso no, provocas. No, no, déjame no, morir, por favor. Déjame morir. Eres mucho para ella, Salchimán. Vámonos. Déjame morir. Vámonos de aquí, perra. Déjame morir. Sacale el auto. Déjame morir. Tranquilo, amigo. Te llevaré a olvidarte de esa perra. Allá está el auto, allá, es el auto de ella. Para, te voy a dejar acá. Vos tranquilo, compañero, vos tranquilo. Esa guacha no se merece un tipazo como tú, jefe. No. Quédate acá, eh. Definitivamente. No tienes remedio. ¿Te gusta jugar con mi amigo? No, ¿te gusta jugar con mi amigo, no, perra? No. ¿Y tú quién no, eres? ¿Te gusta jugar con mi amigo, bitch? ¿Te gusta jugar con mi amigo, bitch? No, ¿eso es lo que no, te gusta, hermano, perra? Hermano, ¿eh? Tranquilo. ¿Te gusta? Tranquilo. A veces te gustan las balas en la cara, perra. ¿Eh? ¿Te das cuenta que este niño acaba de tener una posibilidad? Jamás, perra. Jamás, perra. Yo no soy macho. Yo solamente defiendo a los míos, perra. Por lo menos yo sí. Fíjate lo que cara, haces, perra. Yo no soy tuyo. Ah, sí. Los negros de Hunza, no, cómo controlarlos, perra. Oh, sí, perra. Cuídate, cuídate. Ande sola, perra, porque si le haces daño al niño, yo te mataré, perra. ¿Oíste? ¿Y tú quién eres? A ver. Ah, llámame agente E. Agente E. El agente cubierto más valiente de la maldita ciudad, perra. Parece un condón, déjame sacarlo. Solo es un aviso, amiguita. No, nada más la salchinita. No me la conté. Disculpido, es un protocolo, supongo. No, pero no sé, la salchinita es como... ¿A quién llamas protocolo? ¿A quién te llamas protocolo, niño? ¿Eh? ¿Eh? No, protocolo? No, tranquilo. Ok, niño. Tengo la dije caliente, que rico comer salchichas con choclo. Ok, niño. Disfruta de esta perra mientras te dure o te cambie por otro. ¿Escuchaste, perra? No le hagas daño al niño porque si no, ¡bam! En tu maldita cabeza, bueno. ¿Ok? Patiré tu trasero y lo dejaré nadando en el lago, ¿qué? Perra. Bueno, tú también tienes que quedar cuidado, ¿sabes? Pero adiós. ¿Qué estás metiendo? Sí, adiós. ¿Perra? God damn, bro. Román. Tranquilo, amigo. Esa perra no. Jamás volverá a molestarte. ¿Cómo? Me encargué de ella. ¿En serio? Me encargué de ella, niño. Si no es tuya, no es de nadie, ¿sabes? El niño está muy contento, bro. Pero... tú sabes. Bueno. Tú eres poderes, mejor candidato. Usa tus poderes, quiero tirar este fucking auto, bro.
Quiero tirar ese auto, bro. Ya mismo, bro. Usa tus poderes mágicos, bro. Ábremelo. Tú puedes, bro. Invoca el poder ese que tienes adentro, bro. Eso, bro. Yo puedo. Asustico más, bro. Asustico más, perro. Tú puedes, bro. Tranquilo, facha. Tú puedes, bro. El micio me costeó, guacho. Bienvenido a toda la gente del micio. Bien ahí, el micio. Muchas gracias por ese costazo, amigo. Tú puedes, vamos, que está viniendo, bro. Tranquilo, bro. Tú tranquilo, yo nervioso. Oh, no, la perra psicópata. God damn, bro. Tú puedes, bro. Oh, sí, bro. Ábreme el auto, bro. Ah, ahí está, bro. No, ni se desocuda. No, no lo puedo soportar, basta, Tuquita. Para, no. Ay, creí que la solución es romperme el auto, de verdad. Basta, no lo puedo soportar. Tú puedes, ay, Dios mío. Te felicito igual, Tuquita. ¿Y quién es este auto? Mío. Gracias. Igual no significa nada, o sea, solo vamos a poder seguir saliendo sin que esté con vos, ¿no? Igual dicen que para el amor no hay edad, así que quédate tranquilo. Tranquilo, señora. ¿Cuántos años tiene? Voy a revisárselo. ¿Ella? Ah, no sabe ni la edad. ¿Cuántos años tiene? No sabe ni edad. Ah, bueno. Nunca me lo dijiste, vos sabés la mía. ¿Cuál es el apellido? ¿Cuál es el apellido de Charlotte? ¿Cuál es el mío? Tomasito Melka. No. Solo dos personas en este continente saben mi Tomás nombre. Tomás Ortiz, real. ¿Te pensás que no me lo sé? ¡Puta madre! ¿Te pensás que no lo sé? ¿Eh? ¿Te pensás que no sé tu apellido? Ahora decime el apellido de Charlotte. No tengo idea, señor. Nunca hablamos de eso. Hagamos una cosa, señorita. ¿Usted a quién quiere más? ¿Al fucking niño o al fucking salchicha? Pero porque usted se decida. Así a los dos, a Fucking, ¿por qué? Porque soy un tipo serio, señorita. Qué agresivo. Ok, sí, eres el condón. No le ve la cabeza de condón. El cabeza de condón. Si quieres, me lo saco y entro por detrás. ¿Qué te parece, perra? No, gracias. Es la D del Dementor. Es la D del Dementor. Oye, perra, ¿ese es tu auto? ¿Ese es tu auto, perra? Sí, es mi auto. No hagas nada. No hagas nada. Pues ya no es de nadie, perra. Ya no es de nadie. Bueno, entonces vamos a tener que llevar a los hospitales. Eso te enseñará a respetar a mi amigo Salchicha Map. ¿Me escuchaste, este perra? Rayo, es el famoso rayo conquistador, bro. Yo tú sabes, ¿eh? No te fuentes, pues el gran poder. ¿Cómo nos vamos a ir ahora, eh? ¿Eh? Si no, no. ¿Qué te pasó tú? Pues es está muy bien, fácil. Está bien. Hacemos esto. Listo, tengo una razón para robar del auto. Súbanse, vamos, tengo auto. Oye, perra, no te rebeles, perra. Estás crucho. No, no me tires tiros. Tranquilo, bro. Falsa el arma, bro. No puedo subir, bro. No puedo subir. Ayuda. No. No, la cana, corre. Arranca, ahí la di. Letra roja. No. Letra roja. No. No puede ser. Letra roja, no me puedo bajar. No, letra roja. No. Ay, Chanot. ¿Por qué no estas citas siempre terminan en tiroteo? ¿Cómo te robas un auto? ¡La gorra! Sí. Corre de aquí, por favor. ¡Súbase! Igual estás en código rojo, Eddie. Ah, ¿pero qué hacemos? ¿Lo cargamos o qué? No sé. Súbanse, ya no, mismo. No, es que si lo cargamos nos van a matar nosotros. No, subiste. No, che, no, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué? ¿Por qué? No, se cayó el server, no te la puedo creer. Yo no te la puedo creer que se cayó el server mientras estábamos en plena boda. Vamos a entrar de nuevo, compañero, te pensás que no. Olvídate. Alto teclado este amigo, mirá. Muchas gracias, Fast Beat. Ah.
Hace tiempo me pasaste un buen dato, pero yo te dije que no. ¿Lag, gente? ¿Lag? No te la puedo creer. A ver, voy a ver mi stream desde acá. ¿Ya? ¿Ya está? Ya te sometiraste. Connected. Channel switched. Channel switched. User told me changing to your town channel. User left your channel. User left your channel. Memoria me sé. Tu chamuyo. User joined your channel. Mentiras, sí. De memoria me lo sé. User joined your channel. Que me amabas y en realidad no tenés sentimientos. ¿Por qué? Porque sos un simple robotzuela. Sos una simple robotzuela, puta. Fíjate que ya estoy flamenco, gente. Ahora sí. Decime que soy negro. A ver, no, soy blanco me parece. Oh, sigo siendo blanco, no te la puedo creer. Olvidaste, ahí me pasó ubicación. Olvídate que la de la gente E. Vamos a Z, la de la gente E y después reunimos a los Rangers. Te pensás que no. Estamos a ATR, compañero. ATR, perro cumbia, cajetea la piola, gato. De una te la digo, así nomás. Pará que acá no me tiene que ver nadie. Esta es una misión de suprema discreción, compañero. Suprema discreción. Me están hablando todos los Rangers, están todos los Rangers activos, ¿eh? Ah, pero están lejos. Vamos a hacer una cosa. No nos robemos el auto todavía, vamos corriendo. La radio. ¿Qué número era? ¿48? Era 48 la radio, ¿no? Era 46 o 48, gente. Mira, dime, ¿están activos? Sí, pero ¿dónde está? Dime, por favor, vino la policía, te fuiste. Puta, ¿qué le dijeron? Me imagino que le dijeron que les quisieron robar. Y escapó, sí, el malhechor como todo un escurridillo. Hizo la del escurridito Johnson. Y no te preocupes, estamos acá caminando porque el pendejo nos apretó el freno de mano en una montaña y casi nos matamos. Ah, no me la conté, compañero. Estoy yendo para allá, sí. Recate, olvídate. Voy en modo de agente E. Lo estoy viendo, estoy completamente escondido. Mira a tu izquierda, Dice que nos está viendo, Búscalo. Mira a tu izquierda, tranquilo, no te asustes. Cuando el momento sea, me encontrarás. Oh, rayos, me encontraron. Oh, eres tú. Tranquilo, jamás, que... Jamás me encontrarán. Soy el mejor agente secreto de la ciudad. Como somos gente legal, no teníamos nada. Te puedes camuflar perfectamente. Tranquilo, como te vimos. Lo único que te voy a decir... Soy el ninja más buscado del país. Que eras edificio. ¿Eh? ¿Quién es ese? Sí. Yo no conozco a ningún edificio, señorita. Eso dijo Charlotte. No
Ay, ahora vas a empezar a decir que dije cosas. Yo soy el agente E. Sí, tú eres el travesa del condón. Y vos sos la... No. Y vos sos la puta que se coge al niño y al vender salchipapa. Ah, sí, claro. ¿Y entró de eso? Me voy. El agente E, pa. Mira la que les hago, Mira la que les hago. ¿Dónde están? Sí, lo tengo. Ay, tengo miedo de usarlo, créeme. No, no me imagino que. ¡Ah! ¡No se lo esperaron, no! ¡Perras! Soy un agente dispuesto a. A todo. ¿Ahora qué tienes? ¿Complejo de mona? Sí. Ay, no. Porque me siento en la banana, ¿no? Vamos, dilo. Oye, ¿me escuchas? ¿Eso estás insinuando? ¿Di? Lo seguiré en modo ninja, tranquilos. Que la chica no sospeche, cambio. No puede ser. De verdad. No va a acabar. Por cierto, ¿dónde estamos yendo? Porque... No, si estamos dando vueltas. Si la chica no está sospechando que estoy aquí. Tranquilos, muchachos. El plan está saliendo a la perfección. Nadie te ve. Cuando les dé la señal, mátenla. Bueno. ¿Qué datos me tiraste? ¿Para qué le voy a cambiar el tito? El agente E. Olvídate. Correte, salí. Cuando la muchacha suba, iré por el auto más cercano y los alcanzaré, muchachos. Ustedes tranquilos. Ok, no tengas problemas. Muchas gracias, Cristian. Adiós, chicos, condón. Cállate, niño. La muchacha no tiene que saber que estoy aquí, rayos. ¿Quieres que te dé un disparo en la cabeza? No me digas que me está escuchando. Oh, tranquilo, no se te ve nada. Tienes una moto. Aprovecha. Oye. No puedes. Lobo nocturno. He cruzado a uno. Ven, apúrate. Desde ahora tengo un sobrenombre en el sobrenombre. Mi sobrenombre de sobrenombre es Lobo Nocturno. ¿Qué onda, bro? Has podido. Mira, dime, brother. Estoy en una misión de encubierto. Dale, perra. Perra, tu mamá, la concha de tu negra vieja. Al lobo nocturno se lo respeta. Mira, dime, Salchi, ¿dónde está? Cambio. Estamos aquí. Justo, hemos frenado en la esquina de donde estaba. Oh, rayos. Nos perdí. Estoy estacionado detrás de ustedes, amigo. Oh, no eran ustedes. Rayos. ¿Dónde están? Han dado la ubicación. Código rojo. Tú puedes ser. De un tiro. No falla. Tú sabes, bro. Lobo nocturno. En camino. Cambio. Matar a dos. No te olvides. Haremos lo siguiente, perra. Yo iré atrás del auto. Y ustedes no se darán cuenta de tan escurridizo que seré, ¿saben? Vas volando en el aire. Tranquilo. Haré que la chica no sienta que la estamos siguiendo, cambio. Haré que la chica no sienta que la seguimos, ¿sabes? Tranquilo, no se dará cuenta. Tranquilo, no se dará cuenta que la estamos siguiendo. Tengo suprema discreción, cambio. Ay, para, por favor. Nací para eso, perro. No digas nada. Cualquier cosa, soy solo un auto que está estacionado aquí. Nadie vio nada, tú sabes. Es que estás volando en el aire, bro. Lo seguiré. Es más, lo seguiré con la luz apagada para que no me detecten fácilmente. Tranquilo, jamás se dará cuenta que estoy con ustedes. ¿Pero qué le pasa a este sujeto? ¡Ah!
¡Hola! ¡Déjeme chocar! ¡Se te ha dado que vamos a tener que ir caminando! No sé con quién hablas. Niño, sigue el plan, niño. Cambio. ¿Por qué lo de... te ha deschavado, Condo? ¡Te ha deschavado! ¡El niño te ha deschavado! ¿Qué aborta dijo? Misión, aborta misión, ¿qué dijo? Repito. ¿Ha dicho quién eres? ¡Ha dicho quién no, eres! ¡Aborta no. misión! ¡La mujer no puede vivir! Misión. ¡No puede vivir! ¡Lo siento, niño! ¡Aborta misión! ¡Lo siento, aborta niño! Misión. ¡Misión de agente se convirtió en misión de cacería! ¡Si le dijiste no. mi identidad, no puede recordar eso! ¡No lo puede recordar, ¡aborta niño. Misión! ¡No lo puede no, recordar! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Oh, no! ¡La maldita policía! Momentito. Señorita. Ok, es que no veo nada. Bajen ¿quién del eres? Vehículo. ¿Quién eres? Del vehículo. No. Bajen del vehículo. No la lleves, no la bajen lleves, por favor. Bajen del vehículo. Bueno, niño. No, así, la así. Lleves, no la lleves, por favor. Listo, ahí va. Vamos. Ay, oye, estúpido niño, le dijiste mi identidad no a la mujer lleves, sola. No la lleves. Oye, maldita niño. Tranquilo. ¿Le dijiste tranquilo. Mi identidad a la señorita? ¿Qué identidad? ¿Acaso Chimam acaba de decir que le dijiste mi identidad verdadera? ¡Se la ha dicho! ¿Qué identidad? Si eso es así, no puede recordar nada, ¿sabes eso, no? Niño, ¿sabes cuál es el código? ¡Pero si lo dijo él! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Oh, rayos! ¿En quién confío? Señorita, ¿quién le dijo mi identidad? ¡Dígalo! ¡Confío en usted! No te estoy escuchando, ¿sí? Maldita. Ya, bueno, si me dices maldita, ¿verdad? No, digo pero... nada. Maldita quiero decir con... caramelito de azúcar, caramelito de azúcar. La policía va a quedar. Sí, por favor, que no quiero que me detengan otra vez. No te detendrán si solo dices lo que tienes conete, que decir, ¿sabes? Conete. No. Oh, rayos. No. Paren. Es un niño, estación, vamos ya todos los dos. Oh, rayos. Vamos, espera, vamos. ¿Quién te dijo mi identidad? Dímelo. Caramelito de azúcar, dímelo, por favor. Tranque. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? Roque, fuiste tú el que dijo. No. Lo siento, Roque. No, no, no le vas a disparar. No creí a que éramos disparar, hermanos. No le vas a disparar, si no tengo problema en eso. Espera, pero ahora me perdí. ¿A quién debo matar? ¿A quién debo matar para que no recuerde mi identidad? Doki. Pero si... ay, no. Pero si ay, la no. que lo sabe es la mujer. ¿A quién debo matar? Oh, no, es una difícil me decisión. Muero. ¿Matar a un amigo de toda la vida que conozco y que me ha ayudado en muchas cosas? ¿O matar a una perra miserable que engañó a mis dos amigos? Pero tiene buenos senos. No me engañó a mí. Está es sí, tierna y bonita ella. No engañó a nadie. Ya eso lo aclaramos. Y creo que si matado tú estabas presente él, no en la conversación, porque te escuché varias veces, así que ya sabes la historia. Está bien, pero ¿sabes mi nombre o no lo sabes? No lo sé. A ver, ¿cómo me llamo? Tú dijiste que te llamabas, no sé, agente, no sé qué. ¿Estás seguro, niño? Si esa sujeta habla sobre mi identidad, te mataré a ti, mataré a Rocky y mataré a la señorita. Ey, dime, ¿escuchas? Bien, ¿me escuchas, sí? ¿Me escuchas, sí? Soy Lobo Nocturno, perra. Dime por mi apodo. Escuche, Lobo Nocturno, tengo una llamada de Zordon. ¡Tengo una llamada de Zordon! ¡Oh, rayos! ¡Zordon! ¡Zordon, está llamando, eh! Vamos caminando. Está bien, esto será de advertencia, señorita. Ok. Pórtese bien. No, ok, cabeza con la... no vemos. Tenemos una llamada de Zordon. Dice que nos juntemos en la base. ¿Qué datazo me tiraste? No puedo matarla, muchachos. No puedo matarla si no sé en realidad cuál es la información que posee. Llamado de Zordon, Sanchipam McLean. Repito, reunamos a los Rangers. Sí. La revivía. Ahí estaremos, pasa la ubicación y estaremos presentes. Voy a pasar una ubicación. Tiene que caer todos a esa ubicación vestido de Rangers, ¿ok? Ok, intentaré reunir a todos los Rangers, ya tú sabes. Ok, vamos. Concha de tu madre, amigo, ¿dónde mierda voy? Uy, pará.